28 años cumple el Estadio Azteca, el estadio más grande de México. Y por esos suelos han pasado las mejores estrellas del fútbol. Tiene capacidad de un poco más de 80.000 personas. Es un estadio lleno de magia y de historia. Desde su inauguración, el 29 de mayo de 1966, se han consagrado los mejores goles, jugadas y campeonatos. El Azteca tuvo el honor de haber albergado dos finales mundialistas, en 1970 y 1986. El primer campeonato estuvo plagado de hechos memorables, como lo fue la coronación de la leyenda brasileña, el Rey Pelé, en la final ante Italia con un marcador 4-1. ¿Quién no recuerda la mano de Dios? Eran los cuartos de final de Argentina contra Inglaterra en el Mundial de 1986, donde Maradona hace el gol que posteriormente le da el campeonato a Argentina en dicho Mundial. Uno de los más grandes jugadores de la historia mexicana, Carlos Hermosillo, fue campeón con América y Cruz Azul y hoy nos comparte su experiencia en el Coloso de Santa Úrsula. Bueno, para mí es el templo del fútbol, para mí a nivel mundial. Es un estadio maravilloso, donde, bueno, yo nací futbolísticamente. Mi primer partido de una final fue contra Chivas en el Estadio Azteca con 120.000 gentes, algo muy que muy pocas veces lo puedes ver o lo puedes vivir. Es una sensación maravillosa. Otro jugador mundialista es Fernando Quirarte, capitán de la selección mexicana en el Mundial de 1986, que recuerda con nosotros la magia que le dejó el Azteca. En el Azteca jugué varios clásicos con América, con Cruz Azul, y en el Estadio Azteca pues jugué varios partidos internacionales y sobre todo esa Copa Mundial de 1986, donde tuve la oportunidad de hacer dos goles. Entonces, por esa razón, el Estadio Azteca para mí esa palabra es como magia para mí. El matador Luis Hernández tuvo la fortuna de ser campeón en la Confederaciones de 1999. Sin embargo, su mejor recuerdo fue en la Liga Mexicana. El mejor recuerdo que tengo es que quedé campeón ahí con Necaxa y para mí es el mejor estadio del mundo. Y como también la presencia femenina tocó suelo azteca, Iris Mora, seleccionada femenil, nos comparte su experiencia en este estadio, que en las eliminatorias para acudir al Mundial de Tailandia anotó un gol memorable. Es un estadio muy mágico, un estadio donde pasan cosas que ningún otro estadio, bueno, mi experiencia, pasa. La verdad es un estadio en el que me tocó jugar y las cosas que pasan, ¿no? Le ha tocado jugar a los mejores jugadores del mundo. Pero como el Estadio Azteca tiene magia hasta en su voz, esa voz que lo ha acompañado a lo largo de la historia es representada por el gran Melquíades Sánchez, que a sus 84 años de edad sigue siendo quien le da toda la magia auditiva dentro del Coloso. Y si el Azteca hablara, pues sí, aquí sus palabras. Se vino la inauguración del estadio con algunas voces por ahí que estuvieron anunciando los eventos. Ya se llegó la formalización del campeonato y entonces ya nos dieron la oportunidad de hacernos cargo del sonido local. Pero sí es importante estar en ese trabajo, porque te da oportunidad de estar en contacto con el público, con los futbolistas, con los directivos, en fin, con los compañeros, con los cronistas, de los que he conocido bastantes, ¿no? Regularmente llegamos un par de horas antes del partido, esperamos las alineaciones, los anuncios que vamos a pasar, y ya esperamos la hora del partido y es lo que hacemos. Felices 48 años de Estadio Azteca. Seguro seguirás siendo partícipe de grandes historias dentro de tus canchas. Para Tiempo Real, Saritzi Sosa.